بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله en el nombre de Dios el clemente el misericordioso damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته que la paz la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes En esta clase vamos a hacer un repaso de lo que habíamos aprendido hasta el momento sobre el ayuno y en especial sobre el ayuno del mes de Ramadán y luego seguiremos con las normas que tenemos que saber para poder hacer correctamente nuestro ayuno del mes de Ramadán que ya está cerca. Pues hemos hablado de la definición del ayuno que consiste en abstenerse de todo tipo de comida y bebida, sea a través de la boca o a través de otra parte del cuerpo como inyecciones nutritivas o líquidos que pasan por la oreja o por la nariz o por que tengan un significado o que tengan un objetivo nutritivo. Todo esto forma parte de de la comida y la bebida que el musulmán, que el ayunante tiene que, de lo cual el musulmán tiene que abstenerse durante el ayuno. Entonces, ayunar es abstenerse de todo tipo de comida y bebida y también de todo lo que conlleva a las relaciones sexuales y también al deseo sexual, como hemos visto y veremos con más detalle, desde con una intención, es decir, ¿con qué intención? Con la intención de obedecer a Dios, con la intención de cumplir con esta orden divina, ¿ya? Y desde qué tiempo, desde qué hora hasta qué hora, desde el Fajr, ¿ya? Desde el Adán del Fajr hasta el Adán del Maghrib. Hemos hablado también de las virtudes del mes de Ramadán, del ayuno del mes de Ramadán y del ayuno en general, y también hemos hablado de la sabiduría que encierra el ayuno, y en especial el ayuno del mes de Ramadán. Pues hemos hablado del inicio, de cómo saber el inicio del mes de Ramadán, y pues dijimos que es a través del avistamiento de la luna, por completar o después de que el mes de Shaban complete los 30 días, porque los meses lunares son de 29 días o 30 días nada más. Entonces, y no se sabe que el mes lunar, con cuántos días termina, con 29 días o con 30 días. Eso no se sabe como los meses gregorianos. Se sabe que el mes de marzo son de 31 días, el mes de abril, el mes de mayo, etc. Eso se sabe, cuántos días en cada mes, pero en los meses lunares no se sabe, ¿ya? Porque tiene que ver con la luna. En algunos años, por ejemplo, el mes de Shaban termina con 29 días y en otros termina con 30 días, depende. Entonces hemos visto también que en el caso de no poder visualizar la luna, debido al polvo que hay en el cielo, en el espacio, que impide la visualización de la luna nueva, o debido a las nubes que hay en el cielo, que también impiden la visualización de la luna nueva, o por otro motivo, entonces el profeta Muhammad, que la pase con él, nos ordenó completar los 30 días. Es decir, completar los 30 días y comenzar después de los 30 días, ya automáticamente el siguiente día es el primer día del mes de Ramadán. Tal como nos dijo, ayunen viéndola, es decir, viendo la luna, es decir, basándose en la visualización de la luna nueva, y desayunen, es decir, cuando termina también el ayuno del mes de Ramadán, es cuando también vemos de nuevo la luna nueva del mes de Shawwal, que es el mes que viene después de Ramadán. Y
como decíamos al final, que nosotros siempre pues seguimos aquí, como no tenemos un ministerio de asuntos religiosos que se encarga de esta misión, porque sí, o sea, es una responsabilidad. Entonces seguimos la visualización de Arabia Saudita por ser el país donde está la Meca, por donde está la Kaaba, que es la mezquita sagrada, y también por ser el país donde está la segunda mezquita sagrada, que es del profeta Muhammad, que la paseó con él. Pero vimos también los pilares del ayuno, es decir, que sin esos pilares el ayuno es incorrecto, o sea, o al omitir uno de esos pilares o cometer, digamos, o que uno de los pilares falte en el ayuno, entonces el ayuno queda incorrecto o queda inválido. Pues entonces hay que cumplir con esos pilares para hacer correctamente el ayuno en general y el ayuno del mes de Ramadán en especial. El primer pilar que vimos es la intención, formar la intención, ¿ya? Es decir, formar la intención de ayunar el mes de Ramadán. Entonces es suficiente formar una sola intención. Pero aquellos que suspenden el ayuno por viaje, como habíamos visto, o por, en caso de la mujer, por periodo de menstruación o de posparto, cuando retoman el ayuno, tienen que formar de nuevo la intención. ¿Ya? También la intención tiene que ser para obedecer a Dios. Si un musulmán forma la intención de ayunar o ayuna sin formar la intención, este ayuno no vale ante Dios. O si un musulmán sí forma la intención, pero no es para obedecer a Dios, no es para cumplir con esa orden divina de ayunar el mes de Ramadán, sino es para bajar de peso o solo porque él desea, ¿ya? Y no es porque quiere obedecer a Dios, esto también ante Dios no vale. O sea, no va a ser un acto de adoración. Va a ser un hecho normal, ¿ya? Pero no va a ser, no se considerará ayuno, no se considerará acto de adoración que merece por ello una recompensa de Dios. ¿Ya? El segundo pilar es abandonar, o abstenerse, mejor dicho, abstenerse de o sea, las relaciones o la relación marital y todo lo que conduce a esto. Es decir, por ejemplo, o sea, como vamos a ver hoy en lo que es detestable, en lo que es detestable durante el ayuno, que el digamos, el esposo o la esposa, o sea, si por ejemplo el hecho de besarse o de abrazarse, o bueno, cualquier hecho causa la salida de semen, eso, o sea, digamos, la salida de semen en este caso invalida el ayuno, aunque sea solo a través del beso o a través de tocarse o a través de abrazarse, ¿ya? Entonces, como vamos a ver, que es detestable hasta si causa la secreción preseminal. El tercero es también abstenerse de todo tipo de comida y bebida. Las preguntas, inshallah, las responderé al final. Abstenerse de todo tipo de comida y bebida, sea agua, aunque sea una gota de agua, sea, digamos, jugo, sea una fruta, sea un trozo de pan, lo que sea. Abstenerse de todo tipo de comida y bebida. Y también de todas las inyecciones nutritivas, o de cualquier medicamento también nutritivo, o de cualquier, por ejemplo, también crema nutritivo, ¿ya? Entonces, los que, por ejemplo, bueno, hay muchos asuntos, hay muchas cosas que,
por ejemplo, invalidan el ayuno. Así que el musulmán, cuando tiene una duda, cuando tiene una duda al respecto, tiene que preguntar a la gente que tiene conocimiento. Vimos también el que vomita, o sea, vomitar a propósito es también durante el ayuno está prohibido. Vomitar a propósito está prohibido, pero si es de manera involuntaria, no pasa nada, solo con la condición de no tragar lo que queda en la boca, si lo traga adrede, tiene que recuperar, tiene que seguir ayunando y después del mes de Ramadán recuperar este día y tiene que dar de comer a un, digamos, a un pobre o necesitado musulmán. Esto si lo hace adrede, pero si no lo hace adrede, o sea, si traga lo que queda en la boca, pero no fue adrede, sino fue de manera involuntaria, solo tiene que recuperar, tiene que seguir con el ayuno y tiene que recuperar este día, digamos, este día después del mes de Ramadán. Cualquier crema, o sea, que sea nutritivo, que nutre, por ejemplo, el cuerpo, porque el objetivo del ayuno es que el cuerpo se abstenga de todo alimento, de toda nutrición durante el horario del ayuno, desde el Fajr hasta el Maghrib. Hermana Nicole. También, bueno, eso lo hemos... hemos hablado también, o sea, ¿quién está obligado a ayunar? O sea, ¿quién debe ayunar? Es decir, hemos visto los musulmanes, todo musulmán que tiene la capacidad física de hacer el ayuno, también tiene capacidad mental, también es puber o que alcanzó la pubertad, es residente, es decir, está en su país, por ejemplo, está donde vive, o sea, no está de viaje, a eso se refiere. Y también las mujeres que están limpias, que no están en periodo de menstruación de posparto, ¿ya? Entonces, toda persona que es musulmana, tiene la capacidad mental, tiene la capacidad física y también tiene, ya es puber, bueno, tiene, hemos visto que la pubertad, bueno, hemos visto las señales de la pubertad, ¿ya? Y también no es una mujer, por ejemplo, que está en periodo de posparto, de menstruación, entonces tiene que ayunar. Toda persona que cumple con esas condiciones, le es obligatorio el ayuno del mes de Ramadán. Ahora vamos a ver el tema de hoy, que es cuál es lo que es detestable hacer durante el ayuno y cuál es o qué es lo que es recomendable hacer durante el ayuno o durante Ramadán. Comenzamos con lo que es detestable. Bueno, de esto hemos hablado. Tocar a la pareja, bueno, normalmente estamos hablando dentro de lo que es en el Islam permitido. Pero ¿qué pasa si un musulmán, por ejemplo, tiene una enamorada? O que una mujer musulmana tiene un enamorado. O sea, no están casados. Esta relación en el Islam, no es permitida, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero es una suposición, ¿ya? Igual, o sea, está prohibido esa relación, está prohibido, digamos, cualquier acto o hecho o que se hace con la otra persona, y además, pues, esto invalida el ayuno, o eso tiene el mismo juicio, el mismo veredicto legal de toda persona musulmana, ¿ya? Entonces, lo primero que es detestable durante el ayuno hacer es tocar a la pareja que causa un deseo sexual. Y peor si causa la salida de la secreción preseminal. Entonces, toda persona también el besarse o abrazarse a la pareja es detestable, ¿ya? Y
queda prohibido a las personas que cuando lo hacen, pues le sale la secreción preseminal. ¿Ya? Las personas que, aunque por, o las parejas que aunque se besan o se abrazan o se tocan, no les sale la secreción preseminal, esto en sí es detestable hacerlo durante el ayuno. Pero las parejas que sí les sale secreción preseminal, si se tocan, si se besan, si por ejemplo si se abrazan, es detestable. Si no sale, es detestable. Si sale, está prohibido. Está prohibido besarse durante el ayuno, o está prohibido tocarse o hacer todo lo que conlleva o conduce a la salida de la secreción preseminal. Porque el objetivo, como les había dicho, del ayuno, de ayunar, es abstenerse de todo lo que conduce a tener deseo sexual. ¿Ya? Y queda, totalmente prohibido. Si causa la salida de semen, esto invalida completamente el ayuno. Y esto, pues, tiene una expiación tan grande, ¿no? Como veremos en la próxima clase. El uso también, en el Islam es sunna usar o limpiar los dientes con un palillo que se llama siwak, que normalmente se suele usar durante la ablución para hacer la oración, ¿ya? Se limpia los dientes con ese palillo. El uso de este palillo durante el ayuno es detestable, sobre todo si es suave, si está suave. Si este palillo está suave, entonces es detestable usarlo para limpiar los dientes. Y si está seco, no es detestable, pero hay que botar la saliva con la que, por ejemplo, se ha mezclado el sabor de este palillo. Y también, no solo eso, sino toda persona, por ejemplo, que prepara una comida, no puede probar el caldo para ver si está salado o no. Esto también queda, eso es detestable. Y el caldo, ¿no? El caldo que ha probado. Es detestable también hablar mucho. Hablar mucho durante el ayuno es detestable, ¿ya? Porque el musulmán tiene que dedicar su tiempo a recordar a Dios, a acercarse más lo que pueda a Dios, ¿ya? Y tiene que también aprovechar el tiempo en hacer buenas acciones, en hacer buenas acciones. También es detestable, si se hace de manera voluntaria, el hecho de permitir que pase polvo a la garganta de, por ejemplo, cualquier polvo, ¿no? Cualquier polvo de una máquina o lo que sea. Y bueno, es también detestable permitir la entrada, de manera voluntaria, de todo lo que no es comida o lo que no es nutritivo, a la boca. Y queda, pues, si se hace de manera involuntaria, en esto no pasa nada, no es detestable, no llega al grado de ser detestable. Entonces, esto es lo detestable, a grosso modo, durante el ayuno del mes de Ramadán. Y ahora vamos a pasar a lo que es deseable, ¿no? A lo que es recomendable durante el ayuno del mes de Ramadán. Primero es, adelantar la ruptura o romper el ayuno
a la hora del Magrib. O sea, por ejemplo, el Adán del Magrib es, supongamos, es a las 6 y 5 minutos, supongamos, pues a las 6, o sea, cuando a las 6 y 5 minutos rompemos el ayuno. O sea, no dejamos hasta las 6 y 6, o hasta las 6 y 10, o hasta las 6 y 15, o 6 y media, o después de rezar el Magrib, no. Eso no es recomendable. Lo que es recomendable es, una vez llegue el momento para romper el ayuno, rompemos el ayuno. ¿Y cómo y con qué rompemos el ayuno? Siguiendo la sunna, es decir, el modo de vida del profeta Muhammad, si tenemos dátil, es lo mejor, ¿ya? Es mejor romper el ayuno con dátiles, con uno, dos o tres. Si son tres, mejor, ¿ya? Siguiendo la sunna del profeta Muhammad. Si no hay dátil, pues con agua. Romper el ayuno con agua, ¿ya? Esto es recomendable y deseable. Luego, rezar el Magrib, y después de rezar el Magrib, ahí recién comenzar a comer. Comer, o sea, bueno, comer lo que hay, ¿ya? No es que romper el ayuno con agua y estar o sentarse para comer y comer y comer, y recién y después se reza el Magrib. No, solo rompemos el ayuno con dátiles o con agua, y vamos a rezar el Magrib. Después del rezo del Magrib, ahí podemos comer, ¿ya? También lo que es recomendable durante el ayuno del mes de Ramadán es posponer as-sahur. ¿As-sahur qué es? Es la comida, o es lo que se come antes del fajr. Antes del fajr. O sea, lo que sabemos es el desayuno, el almuerzo y la cena. Lo que se come antes del fajr se llama en árabe as-sahur. As-sahur. Es sunna del profeta Muhammad. El profeta Muhammad dijo que el sahur es una bendición, ya tiene una bendición. Tiene una bendición, y también da energía, da más energía al cuerpo para que se mantenga durante el día, durante el ayuno, ¿ya? Se mantenga fuerte durante el ayuno. Por el contrario, aquel que, por ejemplo, solo cena y duerme, por ejemplo, a las 11 de la noche, entonces, y se levanta hasta las 6 de la madrugada solo para rezar el Magrib, o sea, ya el Adán del Fajr ya se hizo, ya no puede comer. Entonces, este más probable, o sea, estará débil durante el ayuno. Pero el que come el sahur estará más fuerte y podrá, digamos, estar durante el día, o sea, con energía y con fuerza. Y bueno, eso es lo que lo más importante de lo que es recomendable y deseable hacer durante el ayuno. Vamos a responder a las preguntas, porque aquí veo varias preguntas. Y está bien que manden sus preguntas, sí, para despejar las dudas que tienen. Sí, el musulmán tiene que tener todo claro antes de comenzar el mes de Ramadán, y para hacer correctamente el ayuno del mes de Ramadán. A ver, aquí la hermana Nicole. Bueno, Nicole Santisteban. ¿Se puede comer después del rezo del Magrib? ¿Después rezar al último rezo, que es a las 7? Sí, claro. O sea, el ayuno del mes de Ramadán es... O sea, ayunar es solo desde el Adán del Fajr hasta el Adán del Magrib. Supongamos. Si ahora revisan la aplicación MuslimPro, por ejemplo, MuslimPro. Bueno, aquí, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ya? Aquí tengo que el Fajr es a las 5, es a las 5 y un minuto, el Fajr, ¿ya? Aquí está Fajr, ¿ya? Fajr,
a las 5 y un minuto. Entonces, antes de las 5 y un minuto, o sea, tengo que dejar ya de comer, ¿ya? Dejar ya de comer y de beber, porque tengo que prepararme para abstenerme de la comida, porque ya sé, ahora sé, se va ahora se va a hacer el fajr, ¿ya? Y es recomendable también, es recomendable terminar el sahur, sí, lo que se come antes del fajr, sea una media hora antes, una hora antes, dos horas antes, tres horas antes, todo eso se llama sahur. Es recomendable terminar el sahur 10 minutos antes del llamado a la oración. Por ejemplo, 10 minutos antes de las 5 y 1 minuto. O sea, a las 4:50 terminar el sahur. ¿Ya? Esta fue la sunna del profeta Muhammad, que la pasó con él. ¿Ya? Pero máximo, en caso, bueno, máximo, pues antes de las 5 y 1 minuto. ¿Ya? Eso es solamente un ejemplo. Y actualmente el fajr es a las 5 y 1 minuto. Ahora el maghrib. El maghrib, como ven aquí, el maghrib, ¿no? Es maghrib, es a las 6 y 9 minutos. Entonces, yo ayuno desde las 5 y 1 minuto hasta las 6 y 9. Cuando ya se hacen, o cuando ya son las 6 y 9 minutos, ahí sí puedo romper el ayuno. O sea, como les dije, con dátiles o con agua. Si, supongamos que uno no tiene ni dátil ni agua. Sí, puede con un jugo, puede con una fruta o con lo que sea. ¿Ya? No, se supone. Entonces, la otra pregunta, después de rezar el último rezo, que es a las 7. Entonces, Nicole, ¿se come? Sí, una vez, por ejemplo, ya son las 6 y 9, pues se puede comer. Como decía, se rompe el ayuno con agua, con dátil o con agua, o con lo que sea, si no hay. Luego, rezamos el maghrib y venimos para comer, pues, lo que preparamos, ¿ya? La siguiente pregunta, dice Nicole Santisteban, ¿se puede tomar medicamentos para detener la llegada del periodo de menstruación? ¿Está permitido? No hay que tomar medicamentos para detener la llegada del periodo de menstruación. ¿Por qué? Porque eso es de Dios. Porque el hecho de que una mujer le llegue el periodo de menstruación es algo que Dios ha puesto en la mujer, entonces no hay que detenerlo. Normalmente no hay que detenerlo, ya, para seguir con el ayuno del mes de Ramadán, sino pues aceptar lo que viene de Dios, y después del mes de Ramadán con ese hecho la mujer, o sea, no se priva de la recompensa del ayuno o del mes de Ramadán, ¿no? Normal, sino que pues cuenta los días del periodo y después del mes de Ramadán los recupera. Si son 5 días, ayuna 5 días. Si son 7 días, ayuna 7 días. Bueno, depende de los días del periodo. La siguiente pregunta es, sí, también Nicole Santibastián, ¿a qué crema? Espero que me aclare esa duda. Todo lo que es nutritivo, sea una inyección, crema, lo que sea, todo lo que es nutritivo, lo que nutre el cuerpo, ya no se puede usar, ya solo en caso de que es tan necesario, pero eso tiene que ser con la consulta de un sheikh o de una persona que tiene conocimiento, porque se estudia cada caso aparte. La hermana Estrella Jiménez, una pregunta, ¿tiene algún problema si no hago ayuno en periodo menstrual y no rezo? Normalmente, hermana Estrella, la mujer musulmana durante el periodo de menstruación no debe ayunar ni rezar. No debe ayunar ni rezar. ¿Ya? Eso está establecido en el Islam.
El rezo no se recupera nunca, pero el ayuno, si es de Ramadán, si es un ayuno obligatorio, como el caso de Ramadán, sí se recupera, como decía antes. Nicole Santisteban, ¿y se puede cepillar los dientes con la pasta durante el mes de Ramadán? Durante el mes de Ramadán sí, pero durante el ayuno no. Durante el ayuno no. Porque esto, tal vez haga que, digamos, pase algo a la garganta y así se rompe el ayuno. Y también queda sabor en la boca, ¿no? En la lengua también, y también, y tal vez pueda llegar a la garganta. Y lo que también tenemos que saber, que el olor del ayunante ante Dios es mejor que el olor del almizcle, el olor de la boca. El olor de la boca del ayunante es mejor, es más amado para Dios que el almizcle. El almizcle es un aroma muy hermoso, muy bueno, ¿ya? Que es conocido entre los musulmanes. Nicole Santisteban, tomar agua o comer dátiles, con eso se rompe el ayuno, como decía antes. No es después del rezo del Maghrib, o sea, hablamos de romper el ayuno, es decir, no seguir ayunando. O sea, si no comemos algo, si no tomamos algo, seguiremos ayunando. Entonces, para romper ese ayuno, pues se rompe con dátiles o con agua. No es obligatorio con dátiles o agua. O sea, es sunna, es decir, si lo hacemos con la intención de seguir la sunna, es decir, el modo de vida del profeta Muhammad, ganamos recompensa. Pero en caso no, uno no tiene dátiles o no tiene agua, pues puede romper el ayuno con cualquier cosa, ¿ya? Que tiene. Y se reza el Maghrib, y después del Maghrib, pues normalmente se come. Porque el tiempo del Maghrib, del rezo del Maghrib, es muy corto, ¿no? Una vez se haga el Adán del Maghrib, pues algunos sabios dicen que solamente el tiempo para poder, o donde se realiza, o en el que se realiza el Maghrib, la oración del Maghrib, son 10 minutos nada más, más o menos, 10 minutos más o menos, ¿ya? Desde el Adán del Maghrib. Lo es para romper y es antes del Maghrib, unos minutos antes del Maghrib. No, Tefa FL, ¿el agua es para romper el ayuno? Sí, pero antes del Maghrib no, o sea, no se puede antes del Maghrib. El Maghrib es el tiempo final el tiempo final del ayuno. Es el tiempo final del ayuno. El tiempo inicial del ayuno es el Fajr, el Adán del Fajr. El tiempo inicial del ayuno es el Adán del Fajr. Y el tiempo final del ayuno es el Adán. ¿Qué es el Adán? Es el llamado a la oración. Aquí, por ejemplo, si tiene un Muslim Pro, ¿no? Lo baja según la ubicación o según la ciudad en que están. Y entonces aquí les dice Maghrib 6 y 9. ¿Ya? Maghrib 6 y 9. ¿Ya? 6 y 9. Entonces, a las 6 y 9, o sea, no se puede tomar ni comer nada antes de las 6 y 9. Pero cuando son las 6 y 9, ahí se puede, ¿no? 6 y 9, 6 y 10, bueno, a partir de 6 y 9. ¿Ya? Antonio Urbina, ¿dónde consigo eso? Creo que te refieres a dátiles. Aquí en Ica, pues, donde hay palmeras, y también en los alrededores de Ica, pues ahí ahí hay, pero también se vende en los mercados. Se vende en los mercados, dátil, se vende. ¿Dónde consigo el alzargur? No entiendo, Antonio Urbina. Si se refiere al sahur,
El sahur es una comida. El sahur no es una comida especial, es esto, o sea, se llama lo que se come antes del fajr, se llama sahur. Por ejemplo, lo que se come a las 8 de la o lo que se toma de a las 8 de la mañana, a las 7, a las 9, se llama desayuno. También lo que se toma, lo que se come antes del fajr, se llama en árabe sahur. Sahur no es una comida especial, sino es solo el nombre de cualquier cosa que se come o se toma antes del fajr. Nicole Santisteban, ¿a qué hora se come el sahur? El sahur normalmente es, o sea, 3 horas antes del fajr. Ya 3 horas más o menos, 3 horas y media antes del fajr, en el último tercio de la noche. El último tercio de la noche. Por ejemplo, desde el Maghrib hasta el fajr, ¿cuántas horas son? Son, digamos, del Maghrib al fajr, no del fajr al Maghrib. Del Maghrib al fajr son 10 horas y 45 minutos. Son, por ejemplo, 3, 20, 15. Son 3 horas 35 minutos antes del fajr. Actualmente, ¿a qué hora se come el sahur? Se puede en cualquier momento. O sea, 3 horas y 30 minutos, 35 minutos antes del fajr. Bueno, ¿qué es un dátil? Ya lo respondí. Aquí en Perú no hay dátiles, así que en nuestro caso no. Bueno, yo me tardé 7 días. Ah, ya. 7 días entonces. Recuperas los 7 días después del mes de Ramadán. ¿Se puede usar cremas faciales para el rostro? Sí, Nicole, sí. O sea, si no, por ejemplo, si no es un crema nutritivo, sí, se puede usar cremas faciales. Se puede usar desodorante o un perfume hidratador. Estrella Jiménez, una pregunta. ¿Se puede usar desodorante, un perfume durante el Ramadán? Bueno, eso va a depender, digamos, va a depender si es que o sea, una mujer no puede usar, digamos, el perfume si sale a la calle, ¿no? Porque eso deja que lo sientan los demás, y eso no es permitido, o sea, y entonces sí se puede, o sea, sería bueno no usarlo, porque se va a oler oler el perfume, y eso también, o sea, es detestable, ¿no? Es detestable, ¿ya? Y si se olvida por un momento que estoy en ayuno y tomo algo de tomar agua, ¿qué pasa? En este caso, como es por olvido, pues sí es ayunando y recuperas este día después del mes de Ramadán. Bañarse solo con olor, solo con agua. O sea, no es ni recomendable ni es detestable. O sea, se puede bañarse con jabón, usando jabón con olor o solo con agua. Bueno, o agua. Solo con agua. Ya. Entonces, inshallah, bueno, cualquier pregunta o duda que tengan, las pueden dejar aquí o por privado, o también la próxima clase pueden, inshallah, hacer sus preguntas. Con eso llegamos a terminar la clase de hoy. Inshallah, la próxima clase hablaremos de lo que invalida el ayuno, de lo que invalida el ayuno durante el mes de Ramadán. De nada, hermano.
Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para entender correctamente cómo se hace el ayuno del mes de Ramadán y así poder hacerlo correctamente. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos alcance y nos permita ayunar el mes de Ramadán. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. De nada, hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.